Hola amigos, miren, a partir de hoy les voy a presentar unos platillos que acostumbramos a hacer en casa con mi familia ahora en fin de año. Son recetas que tenemos de la familia de hace mucho. Yo sé que cada quien tiene su receta particular, todas son muy buenas, pero les voy a presentar las que nosotras elaboramos. En unas nos va a ayudar mi hermana porque yo no soy tanto de hacer pastas ni purés, pero ella sí sabe, entonces ella nos va a ayudar. Pero primero vamos a comenzar haciendo la pierna al horno adobada. Entonces vamos a ver la preparación y comenzamos. Muy bien, miren, antes de prepararla, de poner la carne en la charola, vamos a ponerle aluminio. A ver si no me salgo mucho del cuadro. Déjenme acomodar la cámara. Ahí creo que se ve muy bien. Miren, yo tengo esta pavera que tiene una rejilla que me gusta mucho porque con estas patitas, me voy a hacer para acá, es que como tengo la cámara atrás no veo, no permite que toque con el fondo de la olla y entonces queda aquí la carne y el caldito queda abajo y queda muy bien. En caso de que no tengan una rejilla de estas, las pueden comprar en el mercado, son muy baratas, hay redondas y ovaladas, y adaptarla al tamaño de su olla que vayan a utilizar. Entonces, a mí me gusta ponerle aluminio en el fondo y después ponerle la rejilla para que no se me vaya, si se me quema tantito el adobo, no se me vaya a pegar abajo y luego la lavada sea un problema. Entonces, normalmente yo hago esto. Pongo una camita de aluminio y ahorita le voy a poner una del otro lado. Listo, ya forré mi pavera, olla o refractario, lo que tengan en su casa. Y entonces ahora sí voy a poner la pierna. Esta la compré en la carnicería y le pedí al carnicero, miren, que me le hiciera unos hoyitos con su super cuchillo que tienen ellos para que el adobo se penetre muy 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 bien y agarre un sabor delicioso. Entonces también compré unas costillitas, miren, estas como tienen huesito le dan un sabor delicioso. Estas se las voy a poner aquí alrededor. Aquí, hacia un ladito. Estas son opcionales, ¿no? Yo acostumbro ponérselas porque el huesito da muy buen sabor. Pero si no les gustan a ustedes, no hay ningún problema. Aquí, miren, ya quedó muy bien. Ahí está. Ahora voy a barnizar mi pierna con un caldito de pollo. Para que tenga un mejor sabor. Así la van barnizando muy bien. De todas maneras, este caldito, a la hora de que pongamos el adobo, pues ya se combina y ya queda muy bien, ¿no? Entonces, aquí, esto de preferencia es mejor hacerlo una noche antes y dejarla toda la noche en el refrigerador para que agarre mucho mejor sabor, pero pues si no nos da tiempo, por lo menos una hora antes dejarla marinar y ya la metemos al horno. Voy a por el adobo para ya ponérselo. Miren, el adobo, en la parte de arriba de la pantalla les voy a dejar la liga con el enlace que las va a mandar directas al video de cómo hacerlo. Ese lo hice por separado porque a veces podemos necesitarlo para otra cosa y no tener que abrir la receta de la pierna navideña, ¿no? Entonces les pongo el adobo aparte y ahí ya lo pican y les dice cómo hacerlo. Y entonces ya tengo aquí mi adobo, lo hice desde anoche, ya está muy frío
Y se lo voy a comenzar a poner. Miren. Aquí a la pierna. Se la vamos poniendo. Como les decía al principio, este guiso es el que hacemos nosotras en casa, mis hermanas y yo, desde hace muchos años. Cada receta es diferente de todas las amigas y todas son deliciosas. Entonces, yo lo que hago es compartirles la mía, la que yo sé, la que siempre he hecho y no, no imponer a nadie, vamos a hacer esta, ¿no? Si ustedes tienen alguna modificación o recomendación que hacer, pues es bienvenida, ¿no? Aquí la cosa es que todas aprendamos de todas y disfrutar, ¿no? Divertirnos, disfrutar, porque la comida pues es un placer. Entonces, aquí así le voy a ir poniendo el adobito. Si les sobra, lo pueden guardar, no pasa nada, lo congelan. La cosa es que quede bien, 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 no seco, o sea, que quede flotando un poquito, porque al final se va a consumir en la horneada. La horneada va a llevar 1 kilo, por cada kilo de carne, 1 hora. Aquí fueron casi 3 kilos de carne lo que yo compré, entonces lo voy a meter 3 horas al horno. Lo voy a precalentar el horno unos 15 minutos antes de meterlo. Esta yo todavía la voy a dejar marinar un rato. Entonces ya, una vez que quede así, ahorita ya la voy a tapar con otra capa de aluminio y la voy a dejar marinarse. Listo. Miren, antes de cubrirlo y de meterlo al horno, de ponerlo a marinar, pruébenlo de sal. Si sienten que le falta tantita, pónganle un poquito más, porque a la hora de la horneada, de la cocción, como que la sal se come y de repente ya al final parece como que le faltó sal. Entonces, tiene que quedar un poquitito saladito para que cuando lo saquemos esté muy bueno de sabor. Miren, también me había pasado comentarles, estos guantes yo los utilizo siempre que manipulo chiles o carnes o así de este tipo de guisos, para que no se enchilen las manos, porque luego es un problema quitarnos el olor. O hasta nos agarramos los ojos y es un ardor que para qué les cuento. Entonces, estos guantes los venden en la farmacia, valen 5 pesos el par. Entonces, vale la pena comprarlos para cuando vamos a manipular este tipo de guisos. Además de que es más higiénico, ¿no? Entonces, ya lo tengo aquí listo. Ya nada más le voy a poner otro poquitito de sal. Le voy a poner sal de grano. Si no tienen de grano, pueden ponerle de la normal. Entonces le voy a poner una poquita más. Ya lo voy a cubrir. Y ahora sí, nada más espero un ratito a que se me penetre muy bien el adobo en la carne. Y ya lo meto al horno. Entonces nos vemos en un ratito, ya que esté horneada. Ya escucharon a Hachi, que yo creo que ya se enteró que va a haber adobo y está pero bien alborotado. Entonces vamos a esperar a que esté listo nuestro adobo. Se me estaba pasando mostrarles cómo lo vamos a cubrir. Así, así lo vamos a dejar ya listo para meterlo al horno. Ahora sí nos vemos en un ratito. Se me estaba pasando mostrarles cómo lo vamos a cubrir con el aluminio ya para meterlo al horno. Entonces así lo voy a dejar marinarse un ratito y ya lo meto. Entonces quedamos que lo vamos a meter al horno 1 hora por kilo a 200 grados en un, no sé, si fueron 3 kilos y vamos a estar 3 horas, una media hora antes lo pueden abrir y picarle con un tenedor. Si lo sienten suavecito, es que ya quedó. Entonces ya le apagamos y esperamos a que el horno se enfríe un ratito para que se acabe de reposar muy bien ahí. Y entonces ya lo sacamos. Entonces ahora sí nos vemos en un rato. Se me estaba pasando mostrarles cómo lo vamos a cubrir con el aluminio ya para meterlo al horno. Entonces así lo voy a dejar marinarse un ratito y ya lo meto.
Entonces quedamos que lo vamos a meter al horno una hora por kilo a 200 grados en un, no sé, si fueron 3 kilos y vamos a estar 3 horas, una media hora antes lo pueden abrir y picarle con un tenedor. Si lo sienten suavecito, es que ya quedó. Entonces ya le apagamos y esperamos a que el horno se enfríe un ratito para que se acabe de reposar muy bien ahí. Y entonces ya lo sacamos. Entonces ahora sí nos vemos en un rato. Listo. Miren, ya quedó nuestra deliciosa pierna adobada. Vamos a abrirla. Ay. ¡Qué emoción! ¡Ay! Huele riquísimo. Le voy a cortar un pedacito para probar. Me quedó súper suave. Aquí nada más un pedacito para probar antes de presentarle la mesa. Entonces aquí con un bolillito que me robé por ahí. Y vamos a probar. A ver. Me quedó riquísima. Como dice mi amiguita Yola, de puro peluche. De verdad, las invito a que la hagan. No se van a arrepentir, van a quedar súper bien con su familia. Entonces, nos vemos en el siguiente video.